Les saludo en nombre de los trabajadores del Sindicato Regional de Luz y Fuerza. Bienvenidos a esta nueva entrega de Energía Positiva. En tiempos en que todos los medios de comunicación le dedican páginas, especulaciones y elucubraciones interesadas en el conflicto entre el gobierno federal y la dirigencia agraria, donde pareciera que la vida y la economía de nuestro país empieza y termina en el campo, nosotros nos vamos a permitir hablar de economía y para eso vamos a repasar con el prestigioso economista Aldo Ferrer algunas claves para el proyecto Argentina Desarrollo Económico. Pero antes vamos a repasar los hechos más destacados en Luz y Fuerza durante la última semana. Jesús María, San Francisco y sus respectivas zonas de influencia fueron los escenarios de esta semana donde el Sindicato Regional de Luz y Fuerza realizó sus asambleas regionales. En la oportunidad, el Consejo Directivo que encabeza Eduardo Brandolín recibió por parte de las bases militantes y dirigentes intermedios un explícito y rotundo respaldo a la gestión para el cambio de esta conducción. Hasta aquí los hechos más destacados de Luz y Fuerza. Les invito a ampliar esta información a través de la versión gráfica y digital de Energía Positiva y ver este programa desde nuestro sitio de www.youtube.com/LuzYFuerzaTV. Y nuestra recorrida por el interior sigue adelante. Visitamos Río Tercero, Embalse Sur. Y de La Pampa nos fuimos a las sierras de Córdoba, a esa ciudad emblemática del verano cordobés, como lo es la Villa Carlos Paz. Mario Lorenzatti y sus compañeros de seccional nos recibieron de esta manera. En lo que es energía, distribuye toda la zona hasta la central, hasta la CONEA. De la CONEA, después está toda la zona hasta Talahuasi y un poco más arriba. Después tenemos para el lado de Tanti, tenemos hasta el Durazno. Y para el lado de Cosquín, todo lo que es Mallín, Cueva Pajarito, toda esa zona. Cuesta incorporarlo, pero realmente esta es una seccional que siempre ha sido muy activa, muy participativa, combativa también. O sea, es una seccional a veces no fácil de manejar, porque acá se acepta el disenso, acá se hacen asambleas, acá todo lo que acá se resuelven, desde lo más chiquito hasta lo más grande, sea en lo social, sea en lo gremial. Acá sí hay que hacer la asamblea se hace y se resuelve por lo que dicen los afiliados. O sea, nosotros, si bien como comisión seccional tenemos facultades para tomar alguna decisión, pero nosotros lo que hacemos después automáticamente tenemos que venir y hacer la asamblea. Y la gente viene, participa, bueno, y da su opinión y con esa opinión nosotros vamos y nos manejamos a veces para bien o para mal, pero nos manejamos en los cuerpos
de delegado, en las reuniones de secretario, vamos con los mandatos que salen de acá. Tras la pausa, continuamos comunicándonos con Energía Positiva.